tardes a quienes hoy, 4 de abril de 2024, nos acompañan. A nombre del maestro Armando Campos Zambrano, procurador de la Defensa del Contribuyente, les damos la más cordial bienvenida al foro virtual denominado Pro de Conversaciones, en donde estaremos conversando el contador Javier Cornelio Román y una servidora sobre el tema Tips para la Declaración Anual de Personas Físicas que se dedican a la enajenación de bienes o prestación de servicios RESICO. Buenas tardes, contador Javier. Buenas Gracias tardes. por acompañarnos. Si bien es cierto, el tema principal es la declaración anual, a lo largo de la plática revisaremos varios elementos que consideramos de suma importancia para la correcta presentación de dicha declaración. Al final de la plática tendremos una sesión de preguntas y respuestas y, bueno, adicionalmente es muy importante comentarles que estamos a sus órdenes a través de nuestros distintos canales de atención para cualquier duda o apoyo que requieran por parte de la Procuraduría. Iniciamos. Como comenté al principio, bueno, son tips para la presentación de la declaración anual del régimen simplificado de confianza. Sin embargo, es importante revisar distintos elementos, como son la constancia de situación fiscal, que es un documento sumamente importante, en donde procederemos a revisar las actividades registradas, la fecha de inicio de operaciones, por ejemplo, las diversas obligaciones fiscales que tienen los contribuyentes que tributan en este régimen, como es la emisión de CFDI, contar con la firma, presentación de pagos mensuales y de la declaración anual finalmente, que es, más adelante durante la plática, abundaremos sobre el tema. En materia de la declaración anual, bueno, la importancia de revisar el repositorio de los CFDIs, que son las facturas, la presentación de los pagos mensuales, el tema de deducciones personales, si hay algún régimen adicional, y la presentación por separado que se tiene cuando se tienen dos o más regímenes. Contador Javier, si coincide conmigo en que esta cuestión de la presentación por separado cuando se tienen dos o más regímenes es uno de los temas principales o de las dudas principales de los contribuyentes que están tributando en el RESICO. Adicionalmente, veremos lo que es la compensación de saldo a favor y, bueno, en materia de impuesto al valor agregado, los servicios que gravan dicho impuesto, el acreditamiento y el CFDI que se debe de emitir en este sentido. Entrando en específico ya al tema de la constancia de situación fiscal, bueno, este es un documento que podríamos asimilarlo a una radiografía de la situación fiscal que tiene el contribuyente. ¿Por qué? Porque aquí podemos observar todos los datos de identidad, la ubicación y características fiscales del contribuyente. En este sentido, tenemos algunos casos de contribuyentes donde señalan o ellos aseveran estar tributando en algún régimen en específico, vamos a suponer el régimen simplificado de confianza. Sin embargo, al revisar su constancia de situación fiscal, se puede advertir que ya por alguna situación en específico lo pudo haber migrado la autoridad o bien tienen otros regímenes que tienen que incorporar en la presentación de la declaración anual. Y es importante revisar por lo mismo las características fiscales del contribuyente. ¿Cómo obtenemos la constancia de situación fiscal? Bueno, hay diferentes opciones que puede tomar el contribuyente. Uno de ellos es el portal de Internet del SAT, en el chat uno a uno, también por parte de la autoridad, la oficina virtual o bien a través del aplicativo SAT ID. De hecho, si me permite, contadora, también aquí es importante comentar que, como bien decía, hay que revisar nuestra constancia de situación fiscal, ya que, por ejemplo, tratándose específicamente del régimen simplificado de confianza, sí es importante verificarlo porque, de acuerdo a las actividades que tengamos registradas, es el formulario tanto de la declaración mensual como de la declaración anual que nos va a aparecer al momento de cumplir nuestras obligaciones. Porque un caso muy específico, por ejemplo, alguna persona que se dedique a enajenar algunos bienes va a ser distinto, va a tener ciertas diferencias el formulario a una persona contribuyente que realice actividades primarias. Entonces, por eso, como bien lo comenta, es muy importante que los contribuyentes pues podamos revisar esta constancia de situación fiscal. Así es, contador Javier, y es importante hacerlo de forma recurrente, porque en cualquier momento puede cambiar la situación fiscal. Si yo no observo el cumplimiento de alguna obligación fiscal que tengo dentro del régimen,
por esta situación puedo salir de dicho régimen y bueno, no tener toda la información necesaria. Independientemente de que ahorita sea específico para la declaración anual, sí se recomienda la revisión en forma continua de la constancia de situación fiscal. Si elijo obtener la constancia a través del portal de Internet del SAT, bueno, pues obviamente nos va a solicitar una contraseña o la e-firma y obviamente el RFC. ¿Qué vamos o qué información vamos a observar en la constancia o en este documento? Como lo mencioné anteriormente, es una especie de radiografía donde va a tener toda la información necesaria para dar cumplimiento correcto a mis obligaciones fiscales. Trae un recuadro o un apartado en específico, este documento que vamos a ver más adelante en la imagen, que se denomina cédula de identificación fiscal, mejor conocida como la CIF. En este sentido, bueno, ahí se refleja lo que es el nombre, el RFC del contribuyente y hay una imagen o QR. un código QR, el cual si lo leemos va a traer la información de datos de identificación fiscal, datos de ubicación y las características fiscales del contribuyente. Adicionalmente, ya en el contenido de la constancia de situación fiscal, bueno, vamos a tener las actividades económicas, los regímenes fiscales en los que estamos tributando, las obligaciones fiscales que derivan de estos regímenes que tenemos registrados y en su caso, bueno, los datos del representante legal. Si elegimos la opción de portal Internet del SAT para obtener lo que es la constancia de situación fiscal, en el apartado de personas vamos a elegir otros trámites y servicios y elegimos generar la constancia de situación fiscal. Al ingresar, como decíamos, vamos a autenticarnos con el RFC y la contraseña o la firma que es con lo que podemos acceder a la aplicación. Aquí es muy importante que una vez que ya ingresamos a este apartado, no desplacemos la barra porque la generación de la constancia o el recuadro que nos permite generar la constancia aparece en la parte posterior, inferior, perdón, derecha, y entonces ahí es donde podremos ubicar este recuadro. Una vez que generamos la constancia, bueno, vamos a observar que nos va a generar este documento. En este apartado estamos viendo lo que es la cédula de identificación fiscal, la CIF, con su código QR y, bueno, los datos en específico del contribuyente, como es RFC, CURP, el nombre completo y algo muy importante, contador Javier, que nos permite observar, entre otros datos, la constancia, es el estatus del registro, ¿no? En este caso, bueno, a manera de ejemplo, está activo y es muy importante porque esto nos permite realizar algunos trámites como. En su caso, la solicitud de devoluciones con algunas condicionantes, ¿no? Entonces es importante verificar toda la información que tengo registrada ante la autoridad. Adicionalmente, viene el domicilio fiscal del contribuyente y bueno, esta es una de las partes principales o prioritarias de la constancia de situación fiscal. Las actividades económicas que yo registro cuando lleno el cuestionario para actualizar la situación fiscal del contribuyente. A manera de ejemplo, tenemos que este contribuyente está tributando como asalariado y en el régimen simplificado de confianza. Obviamente, ya cuando estamos nosotros determinando las actividades económicas, que como bien comentó el contador Javier, tienen que ver para. Tienen o se replica en todas las obligaciones fiscales, tanto la emisión de CFDIs como la presentación de los pagos mensuales, tiene que ver con las actividades económicas que estamos detallando al momento de registrarnos ante la autoridad. Por otra parte, bueno, también podemos observar los regímenes que tiene inscritos el contribuyente y eso deriva en las obligaciones que nos va a generar o a que estamos obligados a cumplir ante el RFC. Por ejemplo, aquí en el ejemplo tenemos que es la declaración de proveedores de IVA, que es la DIOT. Vamos a ver más adelante en qué caso sí estoy obligado a presentarlo, el pago mensual de IVA, el pago o el ajuste anual, que es la declaración anual que vamos a presentar en el mes de abril, y el pago provisional mensual de ISR, ¿no? Entonces, sí es una guía para que los contribuyentes observen la misma y cumplan con las obligaciones en forma correcta. Es correcto, contadora. De hecho, ahí, si me permite un comentario adicional, muchas veces se han acercado con nosotros los contribuyentes
en donde incluso nos señalan, es que han presentado cierta declaración, no sé, por ejemplo, IVA, y resulta que al nosotros revisar su constancia de situación fiscal, no tiene dada de alta la obligación o no está presentando obligaciones que sí tiene registradas en su constancia. Por eso, como bien lo comenta, pues es muy importante que los contribuyentes puedan revisar qué obligaciones son las que tienen, evidentemente qué regímenes tienen, para que puedan cumplir en tiempo y forma con estas obligaciones. Y efectivamente, si tienen alguna duda, no pueden obtener su constancia de situación fiscal en la cuestión del procedimiento para obtenerla, o ya una vez que la obtienen, tienen dudas en relación a sus obligaciones, se pueden acercar con nosotros a través de nuestros di diversos medios de atención, como son chat en línea, vía telefónica, atención personalizada, correo electrónico, para que nosotros le apoyemos a identificar cuáles son sus obligaciones y a que se haga una debida presentación de las mismas. Bueno, otras opciones que tengo para obtener la constancia de situación fiscal es la oficina del SAT y el aplicativo SADID. Si yo elijo acudir a la oficina del SAT porque me es más cómoda, puedo acudir sin previa cita y, bueno, solo es necesario llevar lo que es la identificación oficial vigente. En el caso de que elija el aplicativo SADID, es importante considerar que se requiere un celular o una tableta con conexión a Internet y que, bueno, necesitamos información relativa a la identificación oficial vigente, el RFC a 13 posiciones, el correo electrónico personal y, bueno, el número de teléfono celular y, obviamente, llevar a cabo el procedimiento que señala dicho aplicativo. Dentro de las obligaciones fiscales, es muy importante mencionar esta situación porque recordemos que el RESICO sí nos pide estar al corriente con todas nuestras obligaciones fiscales a efecto de no salir del mismo. Entonces, sí quisimos reiterar la importancia del cumplimiento en tiempo de estas obligaciones a efecto de seguir tributando en dicho régimen. Como cual es, bueno, generar la e-firma y activar el buzón tributario. Recordarás, Javier, que para 2023 había una fecha límite, que era el 2 de octubre de 2023, o bien dentro de los 30 días siguientes a la inscripción por parte del contribuyente para 2024, el plazo que tienen para activar el buzón tributario y generar la e-firma son 2 meses a partir de la inscripción, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Expedir los FDIs por la totalidad de sus ingresos efectivamente cobrados. Recordemos que es un régimen de flujo de efectivo donde, bueno, obviamente vamos a considerar únicamente lo efectivamente cobrado, pero es muy importante expedir en tiempo los FDIs y aparte en forma correcta. Obtener y conservar los FDIs que amparen sus gastos e inversiones. Lo vamos a revisar más adelante. Sin embargo, bueno, este es un régimen donde no se permite o no se pueden considerar deducciones autorizadas en materia de ISR. Sin embargo, para IVA es muy importante obtener y conservar los FDIs que amparen los gastos e inversiones, ya que esto va a permitir el acreditamiento de parte de los contribuyentes en materia de IVA. Creo que nos han consultado, o es una de las dudas recurrentes, contador Javier, que como no muchos contribuyentes identifican que no pueden considerar una deducción autorizada en materia de ISR, tal vez no se le dé la importancia de obtener y conservar los FDIs. Sin embargo, es importante que en materia de IVA, bueno, para efectos de acreditamiento, obtengan y conserven los mismos. Otra obligación muy importante es la presentación de las declaraciones mensuales a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a que corresponda el pago. Aquí, si bien es cierto, estamos enfocados a lo que es la declaración anual, la presentación correcta de las declaraciones mensuales nos van a permitir presentar también de forma correcta lo que es la declaración anual, ya que las declaraciones mensuales es un insumo que utiliza la autoridad para precargar la información en dicho aplicativo. Bueno, la presentación de la declaración en el mes de abril del año siguiente a que corresponda a la declaración, vamos a presentarla en este abril de 2024, considerando la totalidad de los ingresos percibidos sin deducción alguna, como ya lo comenté. Y bueno, no estar en el listado definitivo en términos del artículo 69, por lo que corresponde a las operaciones inexistentes.
Ahora bien, contador Javier, ¿nos podrías platicar sobre la emisión del CFDI, que es una de las obligaciones que ya mencioné, importante para los contribuyentes que tributan en el régimen simplificado de confianza? Sí, claro que sí, contadora. Como bien comentó hace un momento, una de las obligaciones es precisamente la de expedir los comprobantes a través de diversos medios. Entonces, en este caso, sí es muy importante reiterar que sí debemos emitir las facturas por todos los ingresos que percibamos, sea que el cliente nos pida factura o no. Digo, ya será emitirlo a clientes individuales o, en este caso, una factura público en general. Pero para poder emitir estos comprobantes, tienen que hacerlo de diferentes, o bueno, pueden hacerlo a través de diferentes medios. En este caso, el SAT pone a disposición de los contribuyentes una herramienta gratuita en donde pueden emitir todas estas facturas, o bien pueden hacerlo a través de un proveedor autorizado de certificación. Así En es. este caso, hay proveedores en que dan cierta facilidad en cuanto a que les proporcionan algunos folios de manera gratuita para que puedan emitir los comprobantes. Esto también con la finalidad de que conozcan el producto que está ¿De qué ofreciendo puede el ser? proveedor. Entonces, pero aquí sí es muy importante precisar que si nosotros queremos emitir estos comprobantes con un proveedor, pues van a tener un costo el servicio que nos está proporcionando, en este caso, ese proveedor. Considerando, como comentábamos, que algunos proporcionan de manera gratuita la emisión de ciertas facturas al momento de adquirir ese servicio. Entonces ya será cuestión de cada contribuyente si decide hacerlo a través de un proveedor o directamente en el aplicativo gratuito del SAT. Para la emisión de estos comprobantes, bueno, pues podemos hacerlo a través de, o bueno, contando con la firma electrónica o en su caso con el certificado de sello digital. Aquí es muy importante comentar que para efectos de contar con el certificado de sello digital, pues evidentemente primero debemos de contar con la firma electrónica. Entonces, bueno, ya comentaba aquí anteriormente la contadora que una de nuestras obligaciones, si tributamos en el régimen simplificado de confianza, es la de de contar con la firma electrónica vigente en este caso. Entonces, para poder generar estos certificados, pues debo de contar con esa firma vigente. Recapitulando un poquito el tema de la firma, como bien comentaba, hace un año, bueno, en 2023, eran plazos distintos para obtener la firma electrónica y que se considerara que el contribuyente pues estaba al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones. En este caso, para 2024, pues ya todos los contribuyentes que ya vienen tributando en RESICO desde 2023, pues ya deben de contar con su firma electrónica. Y para los que en este ejercicio optaron o vayan a iniciar una operación, actividades o vayan a inscribirse y que opten por el régimen simplificado de confianza, tienen 2 meses a partir de la presentación de su aviso ante el RPC. Entonces, sí es muy importante que los contribuyentes consideren que si en este año 2024 inician operaciones y optan por el régimen simplificado, pues van a tener 2 meses para tener por cumplida la obligación de contar con la firma electrónica. Sin embargo, contador Javier, también si me lo permite, en este sentido, independientemente de que tienen 2 meses para cumplir esta obligación, es necesario para la generación de los sellos digitales la obtención de la de firma, ¿no? Entonces, a medida que necesiten emitir los comprobantes fiscales digitales, que también son conocidos como facturas, bueno, van a requerir obtener su firma electrónica cuanto antes. Es correcto. Ahora bien, para poder ingresar al aplicativo gratuito que proporciona el SAT, en este caso tenemos que ingresar al portal oficial del SAT, nos ubicaremos en el apartado de factura electrónica y en este caso seleccionaríamos la opción de servicios de facturación de CFDI versión 4.0. Aquí, en este punto, tendríamos que seleccionar la opción generación de CFDI y posteriormente CFDI configuración de datos versión 4.0. Ya ingresando al aplicativo, nos van a aparecer las siguientes opciones, que son consulta general y el icono que aparece del lado derecho.
En este caso, al dar clic en este icono, nos van a aparecer diversas opciones, en donde vamos a encontrar que podemos hacer una configuración básica, una configuración avanzada y la configuración de datos del emisor. En este caso, ahorita, más adelante vamos a hablar un poco de la configuración básica y la configuración avanzada. En este caso es muy importante que consideren que en este apartado van a venir cuestiones pues muy específicas, como por ejemplo, aquí en esta configuración pueden habilitar lo que es el complemento carta aporte, pueden habilitar, por ejemplo, tratándose de facturas a público en general, deben de incorporar unos campos que se refiere a que es factura global. Entonces, aquí es donde tienen que habilitarlo, porque es por ejemplo, en este tipo de este campo en específico, no viene habilitado en automático. Entonces, si el contribuyente quiere emitir un comprobante global, no va a poder emitirlo porque en automático no viene ese apartado y va a tener que primero habilitarlo para después ya poder emitir este comprobante a público en general. También aquí vienen cuestiones, por ejemplo, el complemento de recepción de pagos, el complemento de nómina. Entonces, cuestiones muy específicas y complementos que puede aquí adicionar el contribuyente a su CFDI de ingresos, egresos o traslado. Efectivamente, y que esto va a depender del caso en específico del contribuyente, ¿no? Porque si bien es cierto, son datos generales, bueno, cada contribuyente tendrá que realizar la configuración porque aparte es algo que lo va a apoyar para determinar cómo emitir el comprobante fiscal digital. No es correcto. Entonces, aquí ya al momento de ingresar a la configuración básica, en este campo realmente son datos mayormente del contribuyente, del emisor de los comprobantes, de las facturas. Entonces, aquí sí es muy importante recalcar, digo, contadora no me dejará mentir, sí es muy conveniente que el contribuyente llene estos datos. ¿Por qué? Porque partiendo del llenado de esta información, al momento de emitir el comprobante, ya va a ser más fácil o va a ser más ágil la emisión, porque ya van a venir, digamos, datos precargados, que va a ser la información que vamos a llenar en este apartado. Efectivamente. Entonces, aquí dentro de los datos que tenemos que llenar son el régimen fiscal, en este caso del emisor, del contribuyente. Bueno, dependiendo de los regímenes que tenga registrados en su constancia de situación fiscal, van a ser los regímenes que aquí van a aparecer. Y evidentemente aquí, por ejemplo, viene el régimen simplificado de confianza y sueldos y salarios. Entonces, en este caso, como lo que requerimos hacer es emitir comprobantes por RESICO, pues tendríamos que seleccionar RESICO y posteriormente seleccionar el icono que aparece del lado derecho con una cruz para que se pueda agregar esa información. Y así lo vamos a hacer con todos los datos que nos solicita posteriormente, como lo es el código postal del emisor, la moneda en que se va a facturar los comprobantes, la forma de pago, el método de pago. Entonces, aquí tendremos que seleccionarlos. Y a cada uno de estos, seleccionar el icono que aparece del lado derecho. Aquí nos va a solicitar información, vamos a prellenar datos de facturación. Por ejemplo, no sé, vamos a suponer una persona que tributa en RESICO por la actividad de arrendamiento. Pues muchas veces es una persona pues, que realmente a lo mejor el ingreso no es mucho, pero son ingresos constantes, realmente el producto o servicio no cambia, el monto no cambia. Entonces, eso es a lo que nos ayuda este apartado, a capturar esa información una sola vez para que al momento de que emitamos el comprobante ya nada más sea cuestión de actualizar cierta información. Por ejemplo, aquí nos pide datos del producto o servicio, los que son obligatorios en este caso es el producto o servicio, que eso ya nos iríamos al catálogo de productos y servicios que viene en el anexo 20, la descripción del producto o servicio, la unidad de medida, el valor unitario y el régimen en el cual se van a facturar estos ingresos. Entonces, aquí evidentemente también es el régimen del emisor,
En este caso, esta información que capturamos en este apartado va a ser relacionada al régimen simplificado de confianza. Entonces, con independencia de que aquí capturemos la información de cierta actividad, de cierto producto, ya al momento de la emisión, pues, como comentábamos, podemos editar cierta información. Por ejemplo, si aquí yo capturo renta del mes de marzo de 2024, cada que yo emita un comprobante, me va a aparecer el mismo concepto, pero ya va a ser más ágil la emisión porque ya no voy a tener que llenar todos los datos, sino que nada más a lo mejor será actualizar el lugar de marzo, abril, mayo, junio, julio de 2024. Entonces ya agiliza la emisión de las facturas Sí, electrónicas. efectivamente, se nos permite ser más amigable esta aplicación para la emisión de los comprobantes fiscales digital. También la bondad de este aplicativo es esa situación de poder editar los campos que, bueno, sí necesito modificar, independientemente de que ya tengo la información guardada dentro de esta configuración básica. Exactamente. Y aquí nos va a solicitar ahora información de nuestros clientes. Como comentábamos, bueno, puede que tengamos clientes recurrentes, entonces para ya no tener que estar llenando cada vez la información, aquí podemos prellenar estos datos que son del cliente, como es el RFC, el nombre o razón social, el código postal del cliente, el régimen en el que tributa el cliente y el uso que le va a dar a este CFDI, a esta factura. De igual manera, nos permite agregar un correo electrónico para el caso de que pues se requiera enviarlo directamente por correo electrónico. Esto propiamente nos referimos a la configuración básica. Ya yéndonos directamente a la emisión del CFDI, como comentábamos, pues sí es muy importante que considere el contribuyente llenar esta configuración básica para que sea más ágil emitir esta factura. Y pues dentro de la factura, una de las problemáticas o dudas que muchos contribuyentes han planteado es respecto al apartado específico de retenciones. Entonces, aquí es muy importante que tengamos mucho cuidado, porque pues evidentemente hay diferentes tasas de IVA, diferentes tasas de retención, tanto de IVA como de ISR. Entonces, sí es muy importante que verifiquemos, porque en este apartado podemos modificar o nos va a seleccionar cierta información, pero sí tenemos que editarla. Entonces, ya al momento de, por ejemplo, emitir un comprobante, en este apartado específico tendríamos que corroborar de acuerdo a las actividades que realicemos, el IVA cobrado venga a la tasa correcta, en este caso 16%, la retención de IVA de igual manera, recordemos que para efectos de IVA, cuando se prestan servicios personales independientes, la tasa de retención es de las 2/3 partes del IVA, entonces hay que verificar que el importe sea el correcto. Y en cuanto a la retención de ISR también, recordemos aquí que para las personas que tributan en reciclo, independiente de la actividad que realices, sea que enajenes bienes, prestes un servicio o en su caso otorgues el uso o goce temporal de bienes, y lo hagas a personas morales, están obligadas a retener el 1.25%. A diferencia, por ejemplo, de si yo tributo en el régimen de arrendamiento o actividad empresarial y profesional y presto servicios a una persona moral, ahí la tasa de retención es del 10%. Entonces sí hay que tener cuidado al momento de emitir las facturas de que las tasas de impuesto y de impuesto al valor agregado y de retención de IVA e ISR sean las correctas conforme a las actividades que realizamos y el régimen en el que tributemos. Es muy importante esto que menciona el contador Javier, porque si por alguna situación nos equivocamos o elegimos en forma incorrecta alguna tasa, bueno, esto va a incidir ya en la interacción con el cliente. ¿Por qué? Porque si emitimos, digo, en primera instancia puede ser que nos la rechace el cliente si conoce como correctamente cuáles son sus obligaciones y lo que le corresponde. Si no, bueno, obviamente ya se emitió así y posteriormente tendría que hacer una corrección del comprobante y, bueno, hacer lo propio con el cliente que estoy interactuando, ¿no? Así es.
Entonces, otros también de los aspectos importantes o dudas recurrentes de los contribuyentes es el apartado de, bueno, poner la información de la cuenta predial. Esto específicamente tratándose de contribuyentes que otorguen el uso o goce temporal de bienes. Aquí recapitulando un poquito el tema que comentábamos hace un momento de la configuración avanzada, por ejemplo, este dato ahí es donde lo podemos dar de alta. Entonces, sí es importante que si el contribuyente es una persona física que tributa en reciclo por la actividad de otorgar el uso o goce temporal de bienes, hay que dar de alta este apartado para que al momento de emitir la factura, pues nos aparezca y podamos proporcionar la información del número de cuenta predial. Recordemos que es un dato obligatorio e indispensable para la emisión de esta factura, conforme al artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, e inclusive también si no emitimos el comprobante con este dato o otros datos que sean obligatorios, pues evidentemente no se le podrá dar efectos ni de deducción ni para el acreditamiento. Eso que menciona es muy importante porque independientemente de todo lo que va a incidir en la declaración anual, bueno, podemos caer en otra contingencia fiscal como sería la cuestión de que no sea deducible el gasto, que no sea acreditable el IVA, que esté mal presentado el pago mensual o la declaración anual, incluso tener la contingencia de que nos impongan alguna sanción y multa, ¿no? Es correcto, entonces sí, es muy importante que verifiquemos qué requisitos son los que yo tengo que cumplir para emitir la factura y para eso nos ponemos a sus órdenes, como comentábamos, a través de cualquiera de nuestros canales para pues, que les apoyemos, les asesoremos, indicándoles la manera correcta y los requisitos que deben de cumplir los comprobantes que emitan. Sí, porque no nada más es en materia o en el régimen de reciclo o de régimen simplificado de confianza. En cualquier régimen debemos de emitir los comprobantes de manera correcta. Entonces, de ahí la importancia de tener la información completa. Y pues recordemos que en este caso, tratándose de que transcurra un ejercicio sin que emitamos comprobantes fiscales, la autoridad podrá suspender nuestras actividades en el reciclo. Por eso la importancia, si ven a diferencia inclusive de a lo mejor muchos regímenes, si son obligaciones muy puntuales que nos establece la ley, que tenemos que cumplir y con plazos específicos algunos de estos. Entonces, específicamente hablando de facturas electrónicas, pues sí es muy importante que emitamos las facturas por todos los ingresos que percibamos, Exacto. o inclusive porque puede pasar, han llegado contribuyentes que dicen, oye, es que yo pretendía realizar cierta actividad, me inscribí y pues evidentemente no he presentado declaraciones, no he emitido comprobantes. Entonces sí es muy importante que si llega a suceder alguna situación en particular, en primera instancia, pues tienen que cumplir con sus obligaciones y en su caso, pues procedan a alguna suspensión de actividades, porque si no, de lo contrario, aquí la autoridad podría suspendernos si no emitimos nuestros comprobantes fiscales. Ahora bien, contadora, no sé qué nos pudiera platicar respecto de los pagos mensuales en el régimen simplificado de confianza. Gracias, contador Javier. Pues sí, retomando lo que menciona de la importancia del cumplimiento de obligaciones, aquí en el reciclo sí es algo sumamente importante estar al corriente con nuestras obligaciones, a efecto de que, bueno, la autoridad no nos migre por alguna situación en específico. Otra de las obligaciones totalmente importantes es la presentación de los pagos mensuales. Y es importante no únicamente para no salir del régimen, sino también como va a ser un insumo para precargar la información en la declaración anual. Bueno, aquí es importante que la información presentada en los pagos provisionales o mensuales estén debidamente presentada, ¿no? Los contribuyentes que tributan en reciclo, bueno, tienen la obligación de presentar la declaración mensual a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en que corresponda el pago, considerando obviamente los ingresos percibidos, efectivamente cobrados y sin deducción alguna. Obviamente no se incluye tampoco el monto del IVA
en esta situación. Es de mencionar que independientemente que se presenta nada más tardar el día 17 del mes, también por es aplicable el beneficio que da la autoridad en relación al sexto dígito numérico del RFC, que otorga días adicionales para la presentación del pago mensual. En la misma línea de captura, al momento de generar el pago, señala la fecha límite para presentar el pago, considerando los días que me correspondan de acuerdo a esta facilidad. Bueno, para la presentación de los pagos mensuales, ingresamos al portal de la autoridad, al portal del SAT. En el apartado de personas, bueno, vamos a elegir lo que es el régimen simplificado de confianza para la presentación del pago mensual. Una vez que ya ingresamos a la aplicación, que obviamente para autenticarnos, así como en diversas aplicaciones en el portal del SAT, nos vas a solicitar el RFC o la contraseña o firma electrónica, el RFC, perdón, contraseña o firma electrónica para poder autenticarnos. Una vez que ingresamos al aplicativo, bueno, vamos a señalar el tipo de declaración, el mes al que corresponde y el ejercicio de que estamos presentando este pago mensual. Ya una vez configurado, nos va a mostrar las obligaciones a declarar de forma automática. A manera de ejemplo, nos está señalando lo que es el ISR correspondiente al RESICO y el IVA. En dado caso que yo tenga que presentar o que declarar alguna obligación adicional o bien que me esté señalando en forma automática alguna obligación, en algunos casos podría ser el IVA. Bueno, tenemos la posibilidad de deshabilitarlos en forma manual a efecto de cumplir lo que de verdad me corresponda de conformidad o acorde a lo que tenemos registrado y que podemos verificar en nuestra constancia de situación fiscal. Ahora, contadora, si me permite, y de hecho, recapitulando o tomando diversas dudas de los contribuyentes que nos han planteado en el sentido de qué pasa si yo, por ejemplo, es un ingreso del mes de enero, lo recibí, lo cobré en enero, pero por alguna situación no emití mi comprobante en tiempo y lo emití hasta el mes de febrero. ¿De qué forma yo o el contribuyente podrá declarar correctamente sus ingresos? Efectivamente, ahí sí está emitido en el sentido que señala el comprobante fiscal, bueno, no se va a precargar la información en el pago mensual. Lo que tenemos que hacer de forma manual es ingresar o incluir los ingresos adicionales. Para eso, bueno, vamos a elegir el campo y capturar la información correspondiente. Ya dentro del aplicativo del pago mensual, vamos a agregar la información señalando el monto de los ingresos adicionales y bueno, ahí lo que estamos especificando son ingresos que no estaban ya considerados en el prellenado, ¿no? Por la cuestión de la emisión tardía o fuera de tiempo del comprobante fiscal. Señalamos el importe y vamos a agregar la información, lo cual pues obviamente ya podemos especificar ahí que está, bueno, ya visualizar, perdón, que está incorporado y dentro del mismo apartado de ingresos. En la siguiente, por favor. Nos está señalando los ingresos adicionales. Posteriormente, en el total de ingresos percibidos por la actividad, bueno, vamos a capturar la información a qué actividad corresponden esos ingresos que estamos incorporando. A manera de ejemplo, hay actividad empresarial, perdón, actividades agrícolas, que es el sector primario, uso, goce temporal de bienes. En este caso, elegimos lo que es la actividad empresarial. Lo agregamos y bueno, ya para la autoridad queda claro que obtuvimos un ingreso en este sentido adicional y bueno, la actividad que corresponde a lo que tenemos registrado en nuestra constancia de situación fiscal. Ahí podemos observar que ya queda en el total los 5 mil pesos y con esto vamos a hacer la presentación correcta de nuestros pagos. De acuerdo. Ahora, bueno, ya nos comentó la forma en que el contribuyente podría agregar, en el caso que comentábamos, en el mes de enero los ingresos. Y considerando que para el régimen simplificado de confianza, como se señala en reglas de carácter general, toda la información de pagos mensuales va a venir precargada con base a los FDIs. Evidentemente, ya ahorita nos explicó que podemos agregar manualmente la información en enero.
Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, en febrero? Como yo la emití en febrero, pero fue cobrado en enero, pues me va a aparecer precargada la información en el mes de febrero. ¿Qué es lo que podría hacer ahí el contribuyente? De la misma forma que vimos la cuestión de los ingresos adicionales, el aplicativo nos permite de forma manual señalar los ingresos a disminuir. ¿Por qué? Porque eso ya lo declaramos en un periodo anterior, que era lo correcto porque es cuando efectivamente lo cobré. Entonces, dentro del aplicativo de pago mensual, en el apartado de ingresos, vamos a señalar o a elegir lo que es ingresos a disminuir, capturando la información correspondiente. Ahí lo que nos va al agregar, vamos a señalar la cantidad y vamos a señalar el concepto por el cual estamos disminuyendo. O sea, si le interesa a la autoridad conocer por qué motivo estamos señalando que es un ingreso a disminuir y vamos a elegir el concepto de ingresos facturados acumulados en periodos anteriores, ¿no? Si bien es cierto, ya lo declaramos, bueno, ahorita está apareciendo por esta cuestión de la emisión del comprobante en forma tardía. Como podemos observar, queda ya la información directamente de ingresos a disminuir, queda capturada y se va a disminuir del importe o del importe total de los ingresos percibidos por la actividad. Eso nos va a permitir, obviamente, presentar el pago mensual de forma correcta. Exacto, muchas gracias, contadora. De hecho, aquí sí es muy importante precisar al contribuyente que, como sabemos, pues hay plazos específicos para cumplir obligaciones. En este caso, para emitir facturas, hay un plazo específico que tengo para emitir ese comprobante y remitirlo a los sistemas informáticos del SAT. Entonces, si bien el aplicativo de pagos mensuales sí nos permite hacer esas adecuaciones para declarar nuestros ingresos conforme al efectivamente cobrado, es importante que no dejen de perder de vista que tenemos la obligación de emitir los comprobantes en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque en determinado momento podríamos ser sujetos a alguna situación, alguna sanción, incluso por parte de la autoridad, por no estar emitiendo nuestros comprobantes en tiempo. Sí, a medida de lo posible, los contribuyentes que tributen en cualquier régimen, pero en específico en el reciclo, deben evitar, bueno, estar emitiendo esta situación. Sin embargo, bueno, hay que presentar la información correcta en los pagos y nos los permite el aplicativo, pero es evidentemente muy importante que sean al menos ocasiones que tengamos que hacer algún ajuste en este sentido. Bueno, y recordarles, porque esta es otra más de las causales que existen en el reciclo para poder salir del mismo si los contribuyentes omiten tres o más pagos mensuales en un año calendario consecutivo, ¿no? Entonces es muy importante presentar en tiempo los pagos mensuales. Si nos puede comentar sobre la declaración anual, los puntos importantes o los elementos importantes que estamos considerando mencionar. Sí, claro que sí, contadora. Sí, ya hablando específicamente de la declaración anual, como bien comentamos, para efectos de la declaración anual en el régimen simplificado de confianza, no tenemos que incluir el IVA y pues evidentemente tampoco podemos considerar alguna deducción autorizada y tampoco alguna deducción personal. Esta declaración anual la tenemos que presentar en el mes de abril, en este caso la declaración anual del ejercicio fiscal 2023, ya se está presentando actualmente en este mes de abril de 2024 y recordarles mucho que tenemos hasta el día 30 de abril para hacerlo. Entonces, sí es muy importante que desde este momento podamos verificar toda la información que venga en la declaración anual. Y pues por alguna situación, alguna inconsistencia que detecten, pues de inmediato, no sé, incluso presentar alguna aclaración, incluso les pediríamos que se acerquen con nosotros a fin de poder identificar alguna situación en particular y pues también poder verificar alguna problemática con la autoridad. Entonces, ahí la importancia de que podamos desde ya poder revisar la información de la declaración para poder cumplir con esta obligación a más tardar el día 30 de abril. De acuerdo. Ya hablando propiamente de la declaración anual,
Antes sería importante que verifiquemos la información de nuestros pagos mensuales y en este caso de comprobantes fiscales. Sí es una cuestión muy importante que podamos considerar el verificar el visor de facturas emitidas y recibidas. En este caso, dentro del portal del SAT, en el apartado declaraciones, podemos ubicar esta herramienta. Esta herramienta lo que nos va a permitir va a ser tener un panorama de la información tanto de CFDIs como de lo que en su caso presentamos en pagos mensuales. Entonces, esta herramienta pues, es de mucho apoyo para los contribuyentes porque de esa manera vamos a poder rectificar o corroborar que la información que se presentó en pagos mensuales es la correcta. Y evidentemente esta información replica en la declaración anual. En esta herramienta vamos a poder consultar los comprobantes o toda la información del ejercicio fiscal que consideremos, en este caso sea 2023 o 2024. Podemos consultar las facturas emitidas o recibidas, en este caso dentro del régimen simplificado de confianza, y también por tipo de comprobante, que es tipo CFDI, el tipo ingreso, egreso o pago, que es referente a los complementos de recepción de pagos. Al consultar la información, en caso de que no tengamos comprobantes emitidos, pues nos va a señalar esta alerta en el sentido de que no se encontró información con los filtros que seleccionamos. Entonces, de aquí también podemos desprender si hay a lo mejor algún incumplimiento en la emisión de estos comprobantes para que lo podamos solventar. Y bueno, ya dentro de la herramienta nos va a desglosar mes con mes en el ejercicio que hayamos buscado los comprobantes cancelados, los comprobantes vigentes y nos va a detallar las cantidades que señalamos en estos comprobantes, como lo son el ISR, el IVA en su caso retenido, el subtotal, el total, el IVA trasladado. Entonces, con esta herramienta nos podemos apoyar mucho para efecto de corroborar los ingresos totales que se facturaron, que correspondan a lo que realmente percibimos en el ejercicio. Y así como es importante que en forma recurrente el contribuyente esté revisando su constancia de situación fiscal, bueno, todas estas herramientas con las que nos proporciona información o podemos verificar la información a través de las herramientas del SAT, son importantes que de manera continua las estemos revisando para no esperar el momento de presentar la declaración anual y corregir alguna situación que tal vez traigo de meses anteriores. Es correcto, contadora. Ya entrando como tal a la aplicación de la declaración anual, específicamente hablando del tema de pagos mensuales, aquí vamos a poder observar la información que ya venga precargada en su caso. En este caso, nos podemos ir al apartado de detalle, en donde nos dará la información de los pagos que se presentaron. Esto nos puede dar bueno, nos va a dar pie a saber si hemos cumplido oportunamente con nuestras obligaciones. De hecho, como pueden observar, aquí nos aparecen todos los meses del ejercicio, si está presentada la declaración, el número de operación de la declaración y la fecha en que se presentó. Aquí, como podemos ver, por ejemplo, del mes de enero a abril, señala que no está presentada. Aquí habría que ver el motivo por el cual aparece así. Posiblemente sea alguna omisión del contribuyente. A lo mejor el sistema todavía no genera la información, presentó alguna complementaria al contribuyente. Entonces, aquí es donde vamos a poder también darnos cuenta si estamos al corriente en el cumplimiento de nuestras obligaciones y si es muy importante que corroboremos que la información sea la correcta, a fin de poder presentar nuestra declaración anual con la información real.
Y adicionalmente, además de que el aplicativo de la declaración anual nos permite corroborar esta información, si nos, al el momento de estar presentando durante el ejercicio nuestros pagos mensuales, también ahí tenemos la posibilidad de consultar, y es muy importante que lo haga el contribuyente, las declaraciones que van presentándose, que se van pagando, a efecto de que tengan, se tenga la certeza de que hubo un cumplimiento real de las obligaciones fiscales. Así es, por favor. Como comentaba hace un momento, en el caso de que al revisar la información que venga en la declaración anual, advirtamos que hay alguna inconsistencia, pero al final de cuentas, esta información viene tanto de CFDIs como de pagos mensuales. Entonces, no será solo necesario modificar el anual, sino que tenemos que modificar desde la declaración mensual. Entonces, sí es muy importante que revisemos la información y en caso de que tengamos que modificar algo, hay que remitirnos a nuestro pago mensual Gracias. para hacer las correcciones correspondientes. Aquí, recordemos que para efecto de que se actualice la información, en caso de que cuando presentemos alguna complementaria de la declaración mensual, si no tuvimos impuesto a cargo, la actualización a la declaración anual será en un aproximado de 24 horas. Caso contrario, si yo en mi declaración complementaria determino un impuesto a cargo, pues esta información se actualizará en 48 horas. Entonces, sí es muy importante que si hay que hacer alguna corrección, la hagamos para que pueda replicar en tiempo y forma la declaración anual y podamos cumplir con esta obligación. Así es. Ahora, aquí hablando del tema de deducciones personales, como comentábamos anteriormente, en el régimen simplificado de confianza no podemos aplicar ni deducciones autorizadas ni deducciones personales, a menos de que, por ejemplo, el contribuyente, como en el caso que veíamos desde un inicio en la constancia de situación fiscal, tributa en el régimen simplificado y en sueldos y salarios. En ese caso, solo el contribuyente podrá aplicar deducciones personales por lo que hace al régimen de sueldos y salarios. Por el régimen simplificado de confianza, pues no sería correcto o procedente la aplicación de deducciones personales. Incluso en el mismo aplicativo no genera ese apartado de deducciones personales. Aquí sí es muy importante que cuando un contribuyente que tributa en reciclo tributa en un régimen adicional, como por ejemplo salarios, sí es muy importante que al momento de que, por ejemplo, yo voy al médico y obviamente tengo que pedirle mi comprobante para que pueda ser deducible, sí verifiquemos o el compro que el comprobante nuestro médico lo emita correctamente, en este caso con el régimen de sueldos y salarios, que es el régimen en el que sí puedo efectuar esta deducción. Porque si no me doy cuenta y mi médico lo emite en el régimen simplificado de confianza, pues este comprobante para el régimen de salarios ya no sería deducible porque ya no estoy cumpliendo con el requisito de que cuente con mi régimen fiscal para el cual en este caso es deducible. Entonces, sí es muy importante que cuidemos esta situación, verifiquemos los comprobantes que solicitamos a nuestros proveedores para que no tengamos algún problema para aplicar este tipo de deducciones. Y eso que menciona es muy importante porque en primera nosotros proporcionamos esa información al médico o en este caso al prestador del servicio. Entonces, proporcionar la información en forma correcta y en segunda instancia, verificar que haya sido emitido correctamente porque a veces pasa no nada más en el reciclo, sino en temporada de declaración anual que hasta el mes de abril verifico mis deducciones personales y resulta que tengo alguna inconsistencia en el mismo que no me va a permitir considerar la aplicación de dicha deducción, ¿no? Y muchas veces, como ya estamos incluso en otro ejercicio fiscal, ya no nos hacen la corrección que o no es tan sencilla la corrección del comprobante fiscal. Entonces es muy importante que a medida que nos los emiten, los vayamos revisando y tengamos la información correcta.
Ahora, contadora, ¿qué nos puede comentar respecto al cumplimiento de esta obligación de la declaración anual, por ejemplo, tratándose del contribuyente que tributa en reciclo y sueldos y salarios? ¿Cómo la tiene que presentar? Una de las dudas más recurrentes por parte de los contribuyentes es cómo presento mi declaración anual, en forma conjunta o por separado, dado que tenemos distintos tratamientos en ambos regímenes, como es en RESICO, aplicamos directamente tasas y en el caso de sueldos y salarios, que es el ejemplo que estamos tomando, bueno, se aplica lo que es la tarifa del artículo 152. Son tratamientos completamente diferentes que no nos permiten presentar en forma conjunta la declaración, por lo cual debemos de presentarlo por separado y son diferentes formularios y nos van a emitir dos acuses de la presentación de la declaración. En caso de que en ambos regímenes tengamos algún impuesto a cargo, nos resulte un impuesto a cargo, obviamente también vamos a obtener dos líneas de captura que, bueno, con el cual vamos a realizar el pago correspondiente. Por otra parte, es muy importante que si en alguno de los dos regímenes se determina un saldo a favor, bueno, lo podamos aplicar, tenemos la posibilidad de aplicarlo o de compensar el saldo a favor contra el impuesto a cargo que nos resulte en cualquiera de los dos regímenes. Más adelante nos va a comentar de qué forma haríamos esa compensación. Aquí estamos viendo en la configuración, es importante considerar que en primera instancia, por ejemplo, presento lo respectivo a sueldos y salarios, elijo el régimen y es una declaración normal con la que voy a presentar lo que es los ingresos percibidos a través de dicho régimen. Una vez que hago el envío de la declaración, puedo iniciar nuevamente la configuración y elegir el régimen simplificado de confianza para presentar lo correspondiente a dicho régimen. ¿Cómo llevaríamos a cabo ya en el aplicativo la compensación de saldo a favor? Sí, como bien comentabas un momento, puede darse el caso que si yo tributo en salarios y RESICO, a lo mejor en el régimen de salarios obtengo un saldo a favor y en RESICO resulta que tengo un impuesto a cargo. Y como bien comentó contadora, sí podemos hacer esa compensación. Para esto, dentro del aplicativo, evidentemente, como comentó, primero tendríamos que presentar la declaración que contiene el saldo a favor para posteriormente poder presentar la que contiene el impuesto a cargo. En este caso, en esta declaración, tendríamos que seleccionar que sí tenemos cantidades a compensar y en este caso específicamente en el apartado de compensación, seleccionar el campo de detalle para poder capturar la información que nos solicita. De En este caso, seleccionaríamos que se trata de un saldo a favor, que es del ejercicio. En este caso, si es la declaración igual de 2023, pues seleccionaríamos 2023 y el importe que vamos a compensar. Asimismo, nos solicita los datos de qué tipo de declaración es, la fecha de presentación de esta declaración, el número de operación y pues, la cantidad que vamos a compensar en esta declaración. acuerdo. Entonces, al momento de capturar toda la información, daríamos clic en terminar para que se pueda aplicar esa compensación. Ahora bien, respecto de la declaración, como bien comentó, nos va a arrojar dos acuses. En este caso, como podemos ver, nos arroja el acuse de la presentación de la declaración de sueldos y salarios y también la de RESICO. Tienes. Entonces, de aquí como podemos advertir, nos aparece la información de las dos declaraciones. Ambas son declaraciones normales, independiente de que las dos las presentemos al mismo tiempo o presentemos primero una y la otra posteriormente, nos va a arrojar dos acuses como declaración normal. A menos de que tengamos que presentar alguna modificación, pues ya sería una declaración complementaria. Pero de lo contrario, pues las dos serían declaraciones normales. Efectivamente. Y hablando ya respecto al impuesto al valor agregado, pues aquí dependerá mucho de las actividades que realicen las personas contribuyentes. Entonces, como sabemos, bueno, conforme a la ley del impuesto al valor agregado, hay diversas tasas o inclusive pueden haber operaciones que no son sujetas del impuesto, que son exentas, que son tasa cero, tasa 16 o hay algunas facilidades, por ejemplo, como el decreto de la región fronteriza,
que nos permita una aplicación distinta de la tasa del IVA. Entonces, bueno, esto dependerá mucho de la actividad que realicemos para determinar qué tasa vamos a aplicar. De igual manera, aquí muchas veces hay dudas por parte de los contribuyentes respecto a qué tasas van a aplicar, por lo cual reiteramos nuestro apoyo como Procuraduría a través de todos nuestros servicios, tanto remotos como presencial. Como comentaba hace un momento, contadora, dentro de este régimen simplificado de confianza, pues no es posible la aplicación de deducciones, pero para efectos de IVA sí es muy importante que guardemos o solicitemos la expedición de los comprobantes y que estos cumplan requisitos para que podamos acreditar el IVA que pagamos. Por ejemplo, para IVA, pues obviamente yo cobro un impuesto y también de los gastos que realizamos, pues pagamos impuesto al valor agregado. Entonces, este IVA que pagamos lo podemos acreditar contra el IVA que cobramos. Entonces, sí es muy importante, independiente de que no hay deducciones para ISR, que sí solicitemos comprobante y este cumpla los requisitos para que este IVA de mis gastos pueda ser acreditable. Dentro de alguno de los requisitos, pues es evidentemente contar con este CFDI, esta factura, los pagos sean con medios electrónicos para aquellos gastos mayores a 2,000 pesos o para los inferiores los podemos hacer en efectivo y pues diversos requisitos que establece el artículo 29 y 29A de Código Fiscal, como por ejemplo el nombre, el RFC, el régimen fiscal del emisor, el uso que se le va a dar al comprobante, como vimos hace rato, por ejemplo, en arrendamiento, el número de cuenta predial. O sea, son requisitos específicos incluso para cada tipo de contribuyentes que debe de cumplir. Entonces, para esto, pues cualquier duda, pues nuevamente nos ponemos a sus órdenes. Y respecto al IVA, como comentó en un inicio, recordemos que se tiene la obligación de presentar la declaración informativa de operaciones con tercero, que incluso en la constancia viene como declaración de proveedores de IVA. Entonces, para el régimen simplificado de confianza, sí es importante comentar que se está relevado de enviar esta declaración informativa. Entonces, para que lo consideren las personas contribuyentes, que independiente de que en la constancia de situación fiscal aparezca esta obligación, pues se tiene la facilidad o se queda relevado de enviar esta declaración. Efectivamente. Y pues bueno, aquí reiteramos nuestro apoyo, nuestros servicios a través de asesoría presencial con previa cita en nuestro portal, a través de correo electrónico, vía telefónica, chat en línea y dejamos nuestras redes sociales para cualquier situación, cualquier problemática. Nos ponemos a sus órdenes, pueden contactarnos por cualquiera de los medios de atención para que podamos apoyarlos y esclarecer las dudas que tengan. Muchas gracias, contador Javier. Efectivamente, dejamos abiertos nuestros canales para recibir las dudas y vamos a dar respuestas. Si si me permites, vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas a algunos cuestionamientos que nos han estado enviando. ¿Sí? Nos ayudas con esta que Sí. tributo en el régimen simplificado de confianza. ¿Qué tasa debo utilizar para la determinación de mi impuesto anual? En este caso, para efectos de presentar la declaración anual, como bien comentamos, no aplicamos la tarifa. En este caso, tenemos que aplicar las tasas que señala el artículo 113F de la ley de ISR y pues estas tasas van del 1 al 2.5%. Gracias. Sí. Tenemos por aquí también otra pregunta en donde nos señala que soy una persona física que estoy en el RESICO. Tuve gastos de dentista y de un médico. ¿Puedo incluirlos en la declaración anual? Bueno, como se comentó anteriormente, en el régimen simplificado de confianza no se permite considerar lo que son deducciones autorizadas ni deducciones personales. Si tuve gastos de dentista, de médicos, análisis clínicos y nada más estoy tributando en el régimen simplificado de confianza, no tengo opción de considerar dichas deducciones personales. Otra pregunta. Hola, le presto servicio a una empresa sin fines de lucro. ¿Ella me debe retener? Soy persona física.
De acuerdo. Sí, en este caso, independiente del régimen o el tipo de sociedad que sea la persona moral, tratándose de reciclo, sí tendría que efectuar esa retención del 1.5%. Y para esto, perdón, Perdón. para esto tendría que evidentemente manifestarlo en su comprobante fiscal. Exactamente, se deberá ver reflejada esa retención en el momento de emitir el comprobante fiscal digital. Otra de las preguntas que nos hacen es, si mi hermano y yo somos dueños de un departamento que vamos a rentar, ¿puedo tributar en RESICO? Entiendo que en este sentido se está refiriendo a una figura de copropiedad, porque son dueños de un departamento, varias personas, o bueno, el contribuyente y el hermano. Y bueno, sí permite tributar en el RESICO, pero hay que cuidar aquí la suma de los ingresos de esta actividad no rebasen de los 3.500.000 pesos, a efecto de no salir como tal del régimen simplificado de confianza. Tenemos otra pregunta que señala, si soy ganadero y le vendo a una empresa, ¿debe retenerme si estoy tributando en RESICO? En este caso, en cuenta que para este tipo, en el régimen simplificado y específicamente para este tipo de actividades, hay que ser exclusivamente o desarrollar exclusivamente este tipo de actividades para poder considerar ingresos exentos hasta los 900 mil pesos. Entonces, no me tendría que retener la persona moral si cumplo con estos requisitos, que son los que comentaba, ser exclusivamente sector primario y no exceder de los 900 mil pesos. Entonces, en este caso, si encuadra en ese supuesto, no tendría que efectuar la retención correspondiente. Caso contrario, si fuera un que no se dedicara exclusivamente al sector primario, que tuviera otras actividades o inclusive que excediera de del monto exento, pues ahí es, en ese caso ya se encontraría obligado a retener la persona moral. Bueno, y tenemos otra pregunta que está relacionada con el sector primario. Se realizan actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas. ¿Estoy obligado a presentar declaraciones mensuales y anual? En este caso, de hecho, en resolución miscelánea fiscal se establece una facilidad para que los contribuyentes que encuadren específicamente en este supuesto, es decir, sean exclusivamente sector primario y no excedan de 900 mil pesos, los releva de presentar tanto declaraciones mensuales y anual. Entonces, pues la respuesta a esta pregunta sería que pues, sí puede optar por no presentar esas declaraciones. Aquí, en este punto, sí me gustaría comentar algo muy importante, derivado de diversas consultas que se nos han presentado, en donde el contribuyente señala que lo migraron del régimen simplificado de confianza, pero señalan también que sí cumplen con los requisitos de la regla. Al indagar un poco más en la situación particular del contribuyente, resulta que si bien no presentó el anual, y de hecho por ese motivo lo sacaron del régimen, sí presentó declaraciones mensuales. Entonces, aquí sí es muy importante que consideren que la facilidad que establece la regla es no presentar ni declaración mensual ni declaración anual. Entonces, si presentamos alguna declaración mensual, ya no encuadramos en el supuesto y ya no es aplicable esta facilidad. Por lo tanto, pudiéramos incurrir en algún incumplimiento y que pudiera originar la salida del régimen. Entonces, sí es muy importante que los contribuyentes consideren que si van a optar por esta facilidad, debe ser no presentar mensuales y tampoco presentar declaración anual y emitir todos los FDIs por los ingresos que perciban. Efectivamente, es una información importante que debe conocer el contribuyente, porque al realizar o no llevar a cabo de forma correcta esta facilidad, la pierden como tal y están obligados a presentar pagos, declaración y, bueno, la emisión de los comprobantes, ¿no? Sí. Tenemos otra pregunta en donde nos señala el contribuyente que al intentar presentar la declaración anual,
advierte que no se carga la totalidad de los ingresos declarados en los pagos mensuales. ¿Qué puede hacer? Sí, realmente esta es una pregunta que ya hemos tenido en forma recurrente y que también en este momento se está señalando por varias personas. Y bueno, lo que vamos a realizar es ingresar los datos correctos de forma manual a efecto de que sean reconocidos en la declaración anual y bueno, viaje la información de manera correcta, ¿no? Recordemos que de conformidad con el artículo sexto del Código Fiscal, bueno, el contribuyente puede o debe determinar el impuesto o las contribuciones a su cargo, ¿no? Entonces, se puede ingresar de forma manual. También varias personas están haciendo esta pregunta. Buenas tardes, ¿saben por qué en la declaración anual de RESICO no se están precargando los ingresos de manera correcta? Sí, en este caso sí sería importante que, como comentamos, que revisemos primeramente a manera de corroborar que si hayamos cumplido correctamente con las obligaciones, revisemos nuestros FDIs emitidos, revisemos nuestras declaraciones mensuales presentadas y en caso de que no haya ningún error y bueno, entendería que es un tema de que no está precargando la información. Como bien comentaba hace un momento, contadora, pues podemos agregar esta información manualmente dentro del aplicativo de la declaración anual. Entonces, si corroboramos que todo está correcto en pagos mensuales, pues podemos modificarlo directamente. De acuerdo. Y aquí también nos preguntan. Buenas tardes. Quisiera saber si el apoyo del programa Bienestar para Adultos Mayores se debe presentar en la declaración anual de impuestos. Sí, bueno, si bien es cierto, los ingresos que se tienen o que se tienen a través de estos apoyos no se consideran para efectos de la ley del impuesto sobre la renta como un ingreso, de conformidad con el artículo 90, bueno, es importante que lo señalemos o que lo incluyamos como un dato informativo dentro del aplicativo de la declaración anual. Aquí, bueno, obviamente debemos ir al apartado de otros datos informativos, seleccionar el que sí obtuvimos o que sí tenemos datos informativos e ingresar, perdón, toda la información correspondiente a este apoyo gubernamental, eligiendo el campo de ingresos obtenidos por apoyos gubernamentales. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes, una pregunta. Si tengo sueldos y salarios, también plataformas tecnológicas, ¿las puedo presentar por separado? En este caso, no sería correcto, o bueno, más bien no se puede presentar de manera separada. Como ya comentamos, bueno, estamos hablando del régimen simplificado. Solo este régimen es el que se puede o se debe más bien presentar de forma independiente a los demás. Entonces, en el caso particular de esta contribuyente, como son ingresos por sueldos y salarios y además por plataformas tecnológicas, sí tiene que presentar un solo formulario en donde va a tener que seleccionar los dos regímenes y pues evidentemente aplicar la tarifa por ambos, la tarifa del 152. En este sentido, sí se acumulan los ingresos y se determina aplicando la tarifa que bien menciona. Es correcto. Aquí también nos pregunta, dice que se presenta la declaración hasta el 17 de cada mes. ¿Cuenta la facilidad del sexto dígito del RFC para RESICO? Sí, lo mencionamos a lo largo de la plática. Que bueno, primero tenemos como fecha de acuerdo a la ley de impuesto sobre la renta, lo que es el día 17 del mes siguiente a los ingresos. Sin embargo, de acuerdo al decreto por el que se exime el pago de impuestos, tenemos la facilidad de considerar lo relativo al sexto dígito numérico. Prestos servicios por honorarios a un proveedor extranjero. El IVA que facturo es la tasa del 0% y factura público en general con el RFC genérico de extranjeros. ¿Es correcta la forma en que facturo? Sí, en este caso, pues tratándose de una exportación de bienes, efectivamente sí estamos hablando de una actividad grabada a la tasa del 0%. Y sí, de hecho, incluso en reglas de carácter general, inclusive en la guía de llenado, se establece que para la emisión de este tipo de comprobantes al extranjero, se señalará la clave genérica del RFC al extranjero, que es diferente a la clave genérica de público en general.
Es muy similar, pero tiene sus diferencias. Entonces, sí, sí sería correcto como está emitiendo los comprobantes. Y una última pregunta nos señala, ¿la retención de ISR del 1.25% solo es para personas físicas con actividad empresarial o también para honorarios? Bueno, si están tributando en RESICO, aplica la tasa del 1.25 y la retención como tal para aquellos contribuyentes con actividad empresarial o que presten servicios personales. Si ya estoy tributando en otro régimen, como puede ser el de actividad empresarial, pero no hay retención de ISR, y si tributan por honorarios, bueno, obviamente ahí la retención será del 10% del ISR, que se había comentado a lo largo de la plática, ¿no? Bueno, contador Javier, con esta pregunta concluimos o terminamos esta plática agradeciendo su amable atención. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.